para la final. Y ahí está este tridente de árbitros encabezados por Clattenburg. El pasto, como siempre, magnífico, el mejor que existe en una cancha de fútbol en toda la tierra. Es el de Wembley. Y no es publicidad, es la neta. Ha comenzado la gran final. La final histórica por el oro olímpico. La cosa que nunca han conseguido ni mexicanos ni brasileños está en disputa. Es en vivo desde el noroeste londinense. Y aquí la viene tocando el guardameta José de Jesús Corona, que la pone larga. La cancha, como siempre, doctor García, está brava, tomando en cuenta que se riega, que se raspa tanto, que se acaricia en tantas oportunidades, que es muy, pero muy veloz. Oribe Peralta, primer importante. ¡Oribe, gol! Juego, presión de Marco Fabián, picotea del esférico y cómo impacta Oribe. Sí, a fin de cuentas, Rafael se equivoca de forma grosera. Quiere asistir a Sandro. Muy bien, aquí no alcanza a apuntar la pelota, está bien perfilado. Y otra vez, el gesto técnico de Peralta parece sencillo. El tipo define desde fuera del área. En donde los fantasmas, doctor García, aparecen, en donde resurgen todos los monstruos que han pisado este terreno. Aquí estamos observando los primeros 25 segundos del partido, en donde México abrió el marcador. Sí, el equipo vegano tiene el saque inicial, salta la línea, pasa, ¿no? Y va Marco Fabián, y luego atrás va Aquino. Este es el gran concepto que tiene. Y va Chávez, y va Reyes. Es, si uno de mis compañeros decide apretar, apretamos todos. Puntea la pelota y veremos el gesto técnico. Primero espejea. Parece ser que Gabriel, entonces, si no tengo la pelota, te la voy a quitar y te voy a apretar y te voy a tirar 2 y 3 contra 1 y te voy a ganar en esa zona. Agárrense, porque Leandro Damião luego puede aplicar Capirucho, porque juega bien. Atención con esta, podría ser para Oscar. ¡Oscar! A la media vuelta del fondo está el guardameta. Qué bien regresó Chávez. La ha bajado Leandro Damião. Extraordinario lo de Aquino, anticipando a Paul, que todavía no siente bien el juego. Enrique se nos anima, sigue Enrique, toca, distribuye, desparrama Marcelo. Abren entonces para Herrera. México jugando como Du Brasil. Y mira nada más Jiménez, como el Yogo Bonitinho de Nacimiento. Venía desde arriba, la ganó bien Rafael. Pero hay confianza en el conjunto de Luis Fernando Tena. Aquí podría ser el segundo. Aquino contra Rafael, la pide Oribe, la pide Marco Fabián, la tiene Salcido. Se va desviado por poco, la alcanza a raspar en la... Se le ve hasta cansado a Brasil con la precisión mexicana. La tocan hacia atrás, atención, se venía tropezando Jiménez. La ha agarrado Oscar, que no está tan lúcido ahora. La terminan filtrando, aquí puede ser el empate. Mete en el centro, grandioso desde el fondo Reyes, fantástico. Un monumento para Reyes en Coapa, doctor García. Pasado tiene, ¿no? Y en una exquisitez entre Marcelo y Oscar entra al área y de pronto lo que tú decías de Reyes que en el disparo de larga distancia, Corona en el fondo, en dos tiempos, espectacular el guardameta, se le mueve la víbora y termina regresando. Se presenta Oscar, vienen con Marcelo. Marcelo que trata, que busca como puede, le salió de milagro, metió el taconazo. Oscar que va, Leandro Damião, es una amenaza. Leandro Damião, Marcelo. La machuca de Paul, literalmente la manda fuera. El HSP, hasta el momento, estas adecuaciones no han tenido todavía buena respuesta. Marco Fabián, sigue Marco Fabián, atención con Marco Fabián. ¡Palo! Reventó de chilena el travesaño. Exactamente. Vamos a convivir con el pueblo londinense, muy bien. Se va preparando México, que va con 6 al ataque, el centro extendido, llega el gol. Tiro libre a México, es importantísimo, fundamental, puede ser el título. Llega entonces el centro, remate Oribe, gol, gol de oro, gol de oro, gol de Oribe, gol de México. Peralta, doctor García, vamos a morir con Oribe.
¡Que nos entierren juntos, Oribe! ¡Por el amor de Deus! ¡El carnaval es mexicano! ¿Dónde están los tamborcitos? ¿Dónde están las garotas? ¡Adeus, doctor! Sí, te pido, por favor, que no se ha convertido en una fiesta nacional. Ahí está hasta el mariachi encuerado, ¿no? Me parece que está totalmente justificado. Cualquier festejo que tenga. Pelota larga, Hulk quiere el descuento. ¡Llega Hulk! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! En tiempo de compensación los brasileños. Lejano, no mide muy bien la pelota Darwin Chávez. Y Hulk lanzado es una vez. El tipo realmente es sumamente poderoso. Controla con la espinilla, la deja entrar, remata y le pasa por debajo. Y luego Enríquez se ofusca. Señoras y señores, tiempo de compensación en la cancha de Wembley. Revienta vidrio y allá va Marquito Fabián. Va por la gloria Marquito Fabián. Es tuya, va el pinto Marquito. ¡Impacta de derecha! El balón se va desviado. Se abre. La mentira de Brasil. Se va preparando Neymar. Llega con el centro largo. Atención con esta. Hulk tiene veneno. Hulk que viene. Otra vez Hulk. Sigue Hulk en el centro. ¡Atención al remate! ¡Oh, es que sí! ¡Ahora sí se van todos! Se va a querer matar Oscar, que también tuvo un partido realmente borroso, confuso y demás, pero tuvo en su cabeza, en la cabeza como tal, el ¡oro! Empate. ¡Oro para México!